Buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor virtual de la Casa del Adulto Mayor, que estamos llevando curso virtual vía aplicativo del Zoom y en esta oportunidad estamos llevando PowerPoint. ¿Sí? Muy buenas tardes con todos, agradeciéndoles siempre, como todos los días, las personas que se pueden conectar vía Zoom para recibir su respectiva clase. Y Buenas agradecemos. tardes, profesor. Buenas tardes. Agradecerles a todos los que escuchan mis clases, ¿no? En el grupo, ya para que vayan aprendiendo. Bien, algunas novedades con respecto a lo que vamos a continuar antes de la próxima semana ya, ¿no? Entramos a un nuevo, vamos a decir, a un nuevo capítulo de lo que estamos aprendiendo, ya que el PowerPoint ahora va a ser ya el número dos, ¿no? Ya netamente va a ser presentaciones, cómo hacer tu presentación, más que todo eso. Y entramos también al Word, ya al Word, y también vamos a practicar esto del correo electrónico, que también me interesa para que ustedes trabajen y puedan hacer sus trabajos realmente como debe ser. Bien, eso es lo que estaríamos viendo, bien, a partir ya del día lunes, ya del día lunes, no es que volvamos a cero, pero vamos a comenzar a trabajar ya con otro aplicativo, no necesariamente con el PowerPoint, sino ya con el Word. Ya. Entonces, bien, a ver, las personas que se están agregando, mientras que se agregan, ya, vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer estuvimos viendo algunas cosas como por ejemplo, ¿sí? Si me hacen recordar, estábamos viendo el PowerPoint. Ya lo voy a compartir con ustedes el PowerPoint, ¿ya? La pantalla. Ya, la pantalla. Y ustedes me dicen si ven la pantalla del PowerPoint que voy a poner ahorita. ¿Ya? Ustedes me avisan para que podamos ver todos la pantalla de PowerPoint. Y se ve, profesor. Muy bien. Bien, entonces, esta es la pantalla del PowerPoint, ¿no? Que ya todos creo que se han familiarizado, ¿no? Se han familiarizado. Ayer estuvimos viendo cómo ponerle un pequeño patrón a la diapositiva, ¿no? Para que todas las diapositivas tengan algo en común, ¿ya? Cuando hagan su trabajo, por ejemplo, les pueden poner el nombre de ustedes, el taller de computación, un icono que los represente a ustedes. También todo eso lo pueden decorar sus diapositivas, sus trabajos, al momento que lo presenten a ser expuesto su trabajo que hagan. También hemos visto algo de tablas, ¿no? Algo de las tablas, cómo insertar una tabla, pero ya en esta oportunidad estamos viendo cómo insertar una tabla desde un icono. ¿No? Desde un icono. Ahí te dan el número de columnas y el número de filas de las columnas, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Llenar la tabla según lo que tú desees, ¿no? Un cuadrito simple, porque la tabla es más que todo, es un cuadrito simple, nada más, ya que tú puedes trabajarlo. Bien, señores, eso es con respecto a lo que hemos venido haciendo ya el día de ayer. Vamos a ver hoy día, ¿no? Prácticamente ya de esta parte, la última parte de de todo lo que hemos visto, ¿no? Que es bastante, es bastante. Bueno, voy a poner acá presentación en blanco, ¿sí? Presentación en blanco, ya voy a poner mi diapositiva en blanco. ¿Cómo hago eso? Simplemente le doy botón derecho en la diapositiva, busco la opción que se llama diseño, ¿no? Y ahí aprieto el botón izquierdo en lo que dice diapositiva en blanco, ¿no? Para que la diapositiva se convierta en blanco completamente. Bien, ahora vamos a ver algunos gráficos. Ayer hicimos un gráfico con forma, que ustedes también lo pueden diseñar. Pero hoy día vamos a ver algo más específico y qué es lo que nos muestra PowerPoint para que ustedes lo apliquen. Ya vamos a poner insertar y en la parte de la barra de herramientas voy a agrandar el PowerPoint para que todos lo vean.
Vamos a ver esta opción, ¿no? Que se llama Smart 3, no, perdón, Smart Art, ¿sí? Smart Art. Así como hay Word Art, ¿sí? Que son letras más trabajadas, ¿no? Que ustedes pueden aplicarlo también. También hay Smart Art, ¿ya? Entonces vamos a apretar ahí, botón izquierdo, en esa opción, y le va a salir una serie de gráficos que ustedes van a trabajar, ¿no? Estos están agrupados en diferentes, vamos a decir, grupos, como por ejemplo, si quieres hacer gráficos con respecto a hacer listas, por ejemplo, procesos, ciclos, jerarquías, ¿no? Jerarquías, relación, ¿ya? Tablas o gráficos de matrices, ¿ya? Pirámides, ya depende de ustedes qué es lo que ustedes quieran aplicarlo. Hoy día vamos a ver si nos da el tiempo no suficiente como para trabajar un gráfico y ya ustedes tendrían que practicar para poderlo poner en sus trabajos y que sea algo bonito. Bien, entonces vamos a poner jerarquía, ¿sí? Vamos a apretar botón izquierdo en jerarquía y nos va a dar este tipo de gráficos, ¿sí? Todos estos gráficos los vamos a ver. Vamos a escoger uno de ellos, ¿ya? Vamos a escoger el primero, ¿ya? Es un más conocido como lo que nosotros siempre hemos trabajado, un organigrama, ¿no? Un organigrama. Entonces, vamos a apretar botón izquierdo, ya una vez que sale el organigrama, porque PowerPoint te muestra cómo va a ser el gráfico, cómo es el gráfico, ¿ya? Y le doy aceptar, ¿no? Ahí dice, inclusive dice organigrama, para que ustedes trabajen el organigrama. Ya, aceptar. Entonces, en principio, este es el organigrama que ustedes van a tener el día de hoy, ¿ya? Este es un organigrama. Y un organigrama que es, en realidad, desarrollado en lo que es las formas, ¿no? Porque si ustedes agarran, aprietan ahí en la primera forma, en la parte de arriba, ustedes van a ver la forma, ahí está, ¿no? La forma de un rectángulo. Igualmente aquí. Igualmente aquí, perdón. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Ya. Entonces, aquí están las formas. Todo esto está hecho en PowerPoint, ya está realizado y eso es lo que nos brinda PowerPoint para que ustedes trabajen. Bien, vamos a poner aquí el nombre, ustedes ahí donde dice texto, quiere decir que ahí van a poder escribir. ¿No? Van a poder escribir, ya, le vamos a poner ahí, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner el color inicio, ya, inicio, ya, acá le ponemos el color de la letra para que se vea, ¿no? Le vamos a poner negrita, ¿ya? ¿Listo? Negrita, color negro, ya, para que cuando escriban ustedes se vea, ¿no? La letra. A ver, acá le vamos a poner Marcos Valenzuela. Valenzuela. ¿Ya? Como ustedes verán, ya no necesitan ponerle el tamaño, sino que en este caso se va a acomodar la letra al tamaño de la forma. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle igual, ¿no? Antes de que vayamos a poder poner el texto, lo que vamos a hacerle es poner inicio y le cambiamos el color. Como ya está el color seleccionado, acá, en la barrita, ya, ahí le damos botón izquierdo para que el color sea negro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le ponemos Álvaro, siempre yo poniendo mi nombre, ¿no? Álvaro, ahí está, Álvaro Ugarte. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Aquí vamos a ponerle otro nombre. Aquí le vamos a poner, vamos a escribirlo en blanco, mejor le ponemos en negrito, para que lo vean, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces acá le ponemos, por ejemplo, allí le podemos poner, por ejemplo, Beatriz, ¿no? Beatriz, ahí está, San Román, ¿ya? Entonces vamos a poner en el otro. Ahí le ponemos color negro, ya saben. Ahí le ponemos color negro. ¿Ya? Y ahí le ponemos, por ejemplo,
le podemos poner acá Fernando, Fernando Valdés, ¿ah? Ahí está. Y acá le ponemos, ¿no? Rosa María, ay, negro, negro, me olvidé. Ya, entonces ahí le ponemos el color negro. Ya ustedes, como les digo, ya no necesitan poner el tamaño de la letra, simplemente cambiar el nombre, el color para que resalte, ¿no? Acá le ponen el color, ¿no? Y acá le ponen Rosa María, ya. Inclusive ya lo corrige, ¿no? El mismo PowerPoint, Omar. Listo. Entonces, eso sería nuestro diagrama, ¿ya? Si aparecen estas nombres subrayados, ¿ya? Simplemente le das botón derecho, ¿ya? Y San Román, ¿no? Acá le pones, lo corriges, ¿ya? Botón derecho encima de la palabra, ¿ya? En este caso, porque le faltaba la primera letra en mayúscula, como nombre propio que es, ¿ya? Entonces, todo eso lo corrige, ¿no? Si ustedes ven que en la presentación que están haciendo le sale en el texto rayita roja, simplemente denle botón derecho encima de la palabra, ¿ya? Creo que aquí no me lo está... Si no me lo quiere corregir, yo lo voy a corregir, ¿ya? ¿Listo? Omar, acá también, ¿no? ¿Perdón? ¿Listo? Hace bastante frío hoy día. Ya, muy bien. Entonces, ahí están, como ustedes ven, ¿no? En este caso, el organigrama que hemos puesto, ¿no? Cuando ustedes le dan acá, cuando sale el demarcador del organigrama, como todo lo que ustedes insertan o han insertado anteriormente, van a buscar acá diseño de Smart Art, ¿ya? Diseño de Smart Art, ¿ya? Entonces, ahí en el diseño, ustedes tienen, ¿no? Tienen también otros diseños, ¿bien? Con lo mismo que estamos trabajando. Ahí está, ¿no? Diseños, 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 ¿no? Entonces, vamos a decir que Marcos está en la primera jerarquía, Álvaro está en la segunda jerarquía, ¿no? Y Beatriz, Fernando y Rosa María están en la misma jerarquía como tercera jerarquía, ¿no? Entonces, ahí lo podemos hacer. O sea, Marcos, cuando nosotros lo señalamos, le podemos cambiar el color también, ¿no? Le podemos cambiar el color, ¿ya? Y le señalamos otro color. Podemos aquí cambiarle el color al organigrama, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Para resaltar, Marcos, que va en la primera jerarquía, lo pueden poner aquí, ¿no? Ahí está, listo. Ya le pueden dar el color establecido que se llaman estilos. Acá le podemos poner, vamos a decir, en diseños le pueden poner esto, donde aparecen unas ventanitas en cada jerarquía. Por ejemplo, acá de repente esta persona es el gerente, ¿no? De repente acá es el gerente, le voy a poner lo que corresponde, ¿no? El gerente de la empresa, ¿no? Ahí lo ponen al centro para que se vea. Ya de repente aquí, este es el secretario o el adjunto, ¿ya? Ahí también lo pueden marcar ahí, le ponen adjunto, ¿ya? Ya, entonces ustedes van llenando de acuerdo a la jerarquía de cada persona como que se encuentra, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo al medio, ¿no? ¿No? Lo ponen ahí al medio. Primero lo sombrean, la palabra adjunto, y lo ponen al medio. Ahí está. Bien, entonces así lo pueden hacer con todas las jerarquías en nuestro diagrama que estamos viendo ahorita en este momento, ¿no? ¿Ya? Esto mismo que está acá, ustedes lo pueden cambiar como les decía, ¿ya? Con otros, ¿ya? Ahí lo pueden poner, ¿no? Hay diferentes presentaciones con diferentes diseños. Si quieren más, aquí tienes una ventanita en donde aparecen más diseños, ¿ya? Más diseños, ya según como ustedes quieran ordenarlo y que se vea, ¿no? Así, 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 ¿no? Sencillo, un poco más complicado. Yo creo que este es el que se ve mejor, ¿no? Ya,
Entonces, igualmente aquí, en los estilos de Smart Art, también tienes más. Aquí tienes, puedes ponerlo echadito, así, puedes ponerlo así, ¿no? Que se vea. O sea, algo diferente como normalmente se trabaja, ¿no? Yo creo que en la diferencia que ustedes lo pongan en su trabajo, sí, va a ser mucho más, se va a ver mejor, ¿no? Se va a ver mejor. Por ejemplo, yo lo dejaría ahí, puede ser. Si ustedes borran acá, ya, si ustedes lo borran, ponen ahí, ya, lo pueden señalar y borrar, ¿no? A ver, vamos a ponerle ahí, ya, y le damos suprimir, ya. Entonces, ahí no le va a dar lo que yo quiero. Quiero suprimir una jerarquía. ¿Qué pasaría si yo suprimo una... uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Está señalando. Yo lo voy a señalar ahí. Voy a ponerle normal. A ver ahí. Lo vamos a poner normal como hemos estado viendo en antes. Entonces, si nosotros lo ponemos ahí, ahí lo vamos a corregir, ¿no? Porque era Ugarte. Listo, muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ponernos acá en Álvaro Ugarte, ya, y le damos suprimir con el teclado, simplemente borramos la jerarquía, ya. Borramos ese nivel, esa parte donde dice Álvaro Ugarte y quedará otros más. Bien, cuando nosotros tenemos un gráfico como este, ya, nosotros le podemos poner diseño, y nos vamos a ir a la primera, ¿no? Por ejemplo, si queremos agregarle una jerarquía de la que habíamos borrado anteriormente, simplemente ubicas ahí donde marcos, que es la primera jerarquía, y acá hay una opción en la barra de herramientas de diseño de Smart Art, donde dice agregar forma. Entonces le vas a poner aquí, ya, le das el botón izquierdo, y acá tienes diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, dice que agregar forma debajo, ya, entonces aprietas botón izquierdo, y se agrega una forma debajo, ¿no? Debajo, ¿no? Si nosotros volvemos a hacer lo mismo en antes, también hay otras opciones. ¿Qué tenemos que ponerle ahí? Tenemos que ponerle agregar asistente. Fíjense, si yo le doy agregar asistente, es muy diferente, ¿no? Si yo le doy agregar asistente, como lo estoy poniendo aquí, ya, ahí me va a salir, me lo va a sacar en otro lugar. Lo que quiero es que me salga debajo de marco. Antes, ¿ya? Este lo voy a borrar, lo voy a eliminar. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Voy a ponerle marcos. Marcos y le ponemos asistente. ¿Ya? Vamos a ponerle asistente. ¿Dónde está? Acá, muy bien. Y ahí está. ¿Ya? Fíjense que en esta jerarquía de asistente, ¿ya? Le podemos poner, ¿no? Aquí, donde dice de derecha a izquierda, ya, apretamos ahí y lo podemos poner para el otro lado o para este lado. Ahí está. ¿Lo quieren poner para este lado o para este lado? Como quieren. Si quieren cambiar la posición, le pueden poner ahí, ¿no? Ahí, como está, ¿no? Ahí está. ¿Qué cosa ha pasado con el texto? Lo ha borrado, ¿por qué? Porque se supone que yo lo había borrado, ¿ya? Entonces, ahí fácilmente le podemos volver otra vez a poner su texto que correspondía, ¿no? ¿Quién estaba ahí? No, era yo. Yo estaba ahí. A ver, vamos a poner el negro, ¿no? Aunque todas las letras sean blancas, pero para que resalte, pues, ¿no? Ya, Álvaro, lo voy a poner así ya para que lo vean. ¿Listo? Ya que esto, el PowerPoint me lo corrige, ¿no? Ugarte no me lo quiere corregir. Bien, entonces ahí pueden ustedes ver que le puedo agregar, quitar una jerarquía que en este caso es el adjunto, ¿no? El adjunto que está acá. A este adjunto que yo estoy aquí, le puedo agregar, ¿no? Le puedo agregar otra. Vamos a ver, diseño,
diseño ahí, ¿ya? Y le ponemos acá, le ponemos, por ejemplo, a ver, le podemos poner, agregar una forma detrás o adelante, superior o debajo. A ver, si le ponemos debajo, ya simplemente va a salir. Ya, salir así. Quiere decir que el adjunto tiene su propia jerarquía, que más abajo va a ser el de acá. Esta persona que está acá va a ser, el, vamos a decir, la persona que es el adjunto de Álvaro Ugarte, ¿no? Ahí está. Pueden señalar ahí, también le pueden decir a este pequeño adjunto en esta jerarquía que vaya, que se pueda modificar para un lado o para el otro, ¿no? Para un lado o para el otro, lo pueden poner. ¿Qué pasaría o cómo haría yo para que yo pueda, agregar uno más al costado? ¿Qué tendría que hacer? Entonces me pondría acá, ¿ya? Me pondría ahí y le pondría, a ver, agregar forma, ¿ya? Y le pondría debajo. A ver, le ponemos debajo, ya, ahí está. ¿Ve? Si quieres agregarle en la tercera jerarquía, tendrías que ponerte arriba, porque hay una línea que lo une directamente Marcos con los tres que están abajo. ¿Ya? Hay una línea que relaciona la jerarquía del primer lugar con el tercer nivel de jerarquía donde está Beatriz, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si quieres agregar otra persona más, ya lo puedes hacer, ¿no? Acá está otra persona, ¿no? Otra persona que le puedes agregar a la jerarquía, a la última jerarquía. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ah, ya, también le puedes poner el cambio de color, ¿no? Que les dije. Por ejemplo, esta persona, esta forma, le puedo poner acá, ¿cómo se llama? Inicio, ¿no? Inicio, ¿ya? Y acá ustedes le dan, así como hay letra, también le pueden dar colores, ¿ya? A ver, vamos a ponerle colores. Esto es solamente para resaltar, no se confundan. Este de acá, vamos a hacerle colores, ¿ya? ¿Qué tendrías que hacer para ponerle el fondo, otro fondo a esta jerarquía de acá, de Álvaro Ugarte? Entonces tendrías que apretar botón derecho y acá le cambiarías el, donde dice relleno, le cambiarías el color. Acá le puedes poner otro color, ¿no? Otros colores diferentes, ¿ya? Entonces ustedes pueden de esa forma cambiarle el color, ¿ya? Simplemente se ponen botón izquierdo, ¿no? Y apretan botón derecho en la forma, ¿ya? Y ahí les va a salir. Tiene que salirles el menú de la forma, ¿no? Que significa que están estos iconos abajo o arriba. Estilo, relleno, contorno y nuevo comentario. Entonces, acá le ponen relleno, la flechita, y acá le señalan el color que ustedes desean ponerle, ¿no? Ahí está. Listo. Bien. Vamos a irnos ahora, entonces, a diseño de Smart Art, ¿no? Ahí está. También lo pueden hacer los cambios que les acabo de decir, botón derecho. Acá también lo pueden hacer con estas opciones donde dice formato, ¿no? Del contorno del organigrama, ¿ya? Porque cuando ustedes, apenas ustedes, aparecen dos opciones, diseño de Smart Art y otro que es el formato. O sea, ¿cómo quieres que se vea? Ahí está. ¿Ya? Ahí le pueden ustedes ya cambiar la forma, ¿no? Cambiar el relleno, o sea, el fondo de cada forma que ustedes ven en el organigrama, también el contorno, se lo pueden cambiar, ¿no? Lo pueden poner más grueso acá, ¿ya? Lo pueden poner más grueso, ¿ya? Y le dan el color que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ponerle un color negro. Ya, por ejemplo, pueden poner un borde a todo lo que se ve del organigrama. Este organigrama, todo el contorno ya está con un borde de color negro. Lo pueden poner más grueso, si ustedes quieren, de esa forma, ¿no? Listo. Entonces, de esa forma, ustedes pueden hacer sus
gráficos, sus gráficos en SmartArt, ¿ya? Voy a poner un ratito acá en insertar, no, perdón, en SmartArt, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a ponernos aquí, ya, le vamos a poner diseño, ya, para enseñarles también ellos otra pequeña cosita que les quería enseñar, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero poner acá, ¿ya? Y aquí vamos a ver otros diseños. Por ejemplo, este de acá. ¿Ya? Este es un diseño especial de organigrama. ¿Ya? Como ustedes, están los mismos nombres que habíamos visto allá arriba, ¿ya? En el otro diseño de organigrama, acá también lo pueden ver de esta forma, ¿no? Ahí está, lo pueden ver. Y también lo pueden cambiar el estilo, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué significa esto? Aquí en este tipo de estilo de organigrama, ustedes van a poder ver, ya, que, por ejemplo, acá, ¿no? Marcos Valenzuela. Entonces, simplemente aquí, ustedes le dan, ¿no? Botón izquierdo, ahí, en el circulito. Ese circulito sirve para identificar o personalizar ya la persona. De repente acá le pueden poner la foto de una persona, simplemente dándole botón izquierdo, ¿no? Y acá, ¿no? Le dan imágenes en línea para ver si encontramos una imagen, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner rostros, ¿no? Pero antes de hacer esto, nosotros deberíamos ya tener a las imágenes, en este caso, que deberíamos insertarlas, ¿no? Ya, a ver, rostros, ya. Vamos a señalar un rostro, porque por esta persona de acá le damos insertar, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces ya le puedes poner, ya está, esto se llama, ya está identificado Marcos Valenzuela, ¿no? Y así sucesivamente le podemos poner a los demás, ¿no? Imágenes en línea, ¿no? Acá le pones rostros, ¿no? Si no tienes a las personas, esto es como un ejemplo, le das acá rostros, ¿ya? Acá, por ejemplo, es mujer. Entonces le podemos poner la cara de una mujer, ¿no? Si ustedes gustan, le podemos poner la cara de una mujer para que tenga coherencia lo que están haciendo, ¿no? Pero ustedes ya anteriormente, ya ustedes estarían ya teniendo la persona, ¿no? Adecuada, la persona que debería estar ahí, ¿no? Para identificarla. Ya, por ejemplo, esta señorita, le ponemos insertar. Ya. Y esperamos, y ahí está, ¿no? Ahí está. Beatriz es esta persona con su foto, y acá está Marcos, también está con su foto. De esa manera, en estos organigramas, ya que tienen estos circulitos, también tienen la opción de ponerle un gráfico, ¿no? Algo definido dentro del organigrama. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor, que ustedes deseen hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Profesor. Sí. Disculpe, me perdí. Para poner las fotos, ¿qué hace usted? Hace en insertar, ¿verdad? Con diseño de... No, simplemente has visto que cada persona, ya, cada persona en este caso tiene... En este caso, cada persona, ¿has visto? Lo voy a poner acá más cerca, ¿no? ¿Has visto? Cada persona tiene un circulito al costado en donde tú puedes agregar una foto de la persona, ¿ya? Entonces, a medida que vayas avanzando, claro, estas fotos yo las estoy buscando en la internet, pero supuestamente antes que vayan a hacer el organigrama, ya para su trabajo, ustedes ya deberían tener las fotos de su personal, de las personas que van a ir. Si, o sea, si elijo este tipo de gráfico, claro, le doy clic derecho. Si elijo este gráfico, me va a dar la oportunidad de ponerle la imagen de la persona, ¿no? ¿Ya? Con clic derecho, ¿verdad? Ya. No, simplemente le doy acá en la bolita, donde dice ahí, ya, botón izquierdo, te va a decir de dónde quieres sacar la imagen. Si es que no, si no quieres tener la imagen, no la tienes en tu computadora de la persona. Esto es como un ejemplo nada más, pero se supone, por eso les digo, que ya ustedes deberían tener las fotos de las personas en su computadora, ¿no? Entonces yo aquí, en esta barra, le pongo, a ver, le voy a poner más chiquito para que lo puedan ver, como en antes. Acá le ponen así, rostros, ¿no? Ya, ahí está, le ponen rostros, le dan enter, ya. Ahí está, ¿no? Ahí hay fotos, por ejemplo.
ahí hay fotos. Ya, perfecto, gracias. Ya, y ahí le ponen pues la foto que quieren, ¿no? La foto que gustan, le pueden poner ahí, le señalan y se la ponen ahí, en esta partecita, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí está, ¿ve? Entonces cada uno va a tener su foto, también se ve el nombre del gerente, el nombre de cada persona, ¿no? La foto también. Más completo, se ve mejor, creo yo. Bien, entonces lo pueden hacer de esta manera. Bien. Bien, señores, el día, les recalco para los que todavía no se han enterado, ya, todos los meses nosotros hacemos actividades en cada taller, ¿ya? En cada taller, todo el tiempo hacemos actividades, una vez por mes, ¿bien? Entonces, ya en este grupo, para el mes de septiembre, ya tenemos un elegido, ¿ya? Que es una persona que hace unas clases ha estado entrando, ¿ya? Y ha visto la clase en el grupo y hemos tenido una conversación y él me ha dicho que con mucho gusto quiere participar, ¿ok? Bien, de los que están acá, de los que están aquí conectados el día de hoy, tengo que escoger una persona. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las personas que participan, ¿sí? Sus nombres, la persona que participa, que hace su trabajo, como lo que le pide el profesor, va a ir al informe mensual, ¿no? A la municipalidad, porque en la municipalidad nosotros nos controlan todos los talleres. Entonces, es para eso, para que haya una, vamos a decir, una prueba de que ustedes tienen ese, vamos a decir, ese ánimo, de poder participar en las actividades. Yo realmente podríamos hacer más cosas, pero no se puede, pues todavía no se puede, ¿ya? Si es que tuviéramos presencialmente, de repente haríamos otras cositas. Bien, entonces voy a preguntar a cada uno, espero que me lo respondan, por favor, si no voy a pasar a la otra pregunta, ¿ya? La primera pregunta es, ¿quién, así netamente, es fácil, ¿ah? No es nada del otro mundo, es simplemente hacer tú, ¿te acuerdas del otro día que hicieron acerca de Santa Rosa de Lima? ¿Sí? Creo que no les costó mucho trabajo hacer un PowerPoint que tenga, en este caso, para el día 15 de septiembre, ¿cómo se llama? 5 mínimo, 5 máximo de diapositivas. Ahí ponen su nombre, bien bonito, con todo lo que les he enseñado, traten de aplicarlo, ¿ya? Para que se vea bonito, pues, ¿no? No me hagan, pues, cosas como se dice, para cumplir. Hagan cosas bonitas, que se vea bien, ¿ya? Entonces, yo voy a preguntar primero, el primer paso, ¿ya? A mí lo que me molesta es que si yo digo esto, ¿ya? Hay personas que no sé por qué se retiran, no quieren entrar. Y la verdad es que si estás llevando un curso de computación, lo primerito que deberías hacer es estar interesado en participar en las actividades, ¿ya? Eso es lo que es. Bueno, voy a preguntar así en general para todos si hay alguien que tiene una persona más, no necesito, no son 10, ni 15, ni 20, ¿ya? Si tienen el interés, la participación, la voluntad de poder participar. La pregunta es sencillita, ¿ya? ¿Quién quiere participar para el día 15 de septiembre? ¿Y a quién quiere participar en la actividad? ¿Ya? Es una actividad en donde ustedes tienen que hacer su presentación de PowerPoint, ¿ya? Y exponer. Mientras que ustedes me lo mandan, ¿ya? Yo lo comparto a todo el público, ¿ya? Mientras que ustedes están hablando, ¿ya? Entonces, o si no, les doy opción para que ustedes también puedan compartir. Ya no necesitan mandarme nada. Esa es otra opción. ¿Ya? Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Quién quiere voluntariamente participar? Normal, no hay ningún problema. ¿Ya? No les va a pasar absolutamente nada. Uno. Yo estoy excluida, profesor. Dos. Tres. Nadie quiere. ¿Quién? Yo estoy excluida, profesor, yo ya participé. Marina. Pero ya, bueno. Una cerecita más a la torta, ¿ya? Bien. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Quién me está hablando? Porque no lo escucho. Vilma. Vilma. Sí. Dime.
¿Podría yo participar con esto de la máquina de vapor? Ya, pero lastimosamente máquina del vapor ya lo puso tu compañero. Parece que dijo que... No, usted dijo imprenta. Yo también dije máquina de vapor. Ya. Discúlpame, disculpa. Ha sido un lapsus de mi parte, ¿ya? A ver, entonces tú harías lo que es, ¿cómo se llama? Máquina de vapor. A ver, mucho ojito y escuchen bien su compañera, ¿ya? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo creo, sobre todo las personas que hace poquito nomás entraron al taller, ¿ya? Desde el principio, no tengan miedo, vayan, entren, participen, ¿ya? Van a ver que así es la única manera de ir aprendiendo. No se trata de que volvamos a cero, porque igualito es, así volvamos a cero, retroceder, ¿sí? Siempre va a haber gente que no quiere participar, y eso a mí me fastidia, ¿no? Se esconden, ¿no? Se esconden. Bajo cualquier pretexto, pero se esconde. Discúlpenme que les diga eso, pero así es, ¿ya? Y eso sí me fascina, ¿ya? Yo creo que las personas tienen que ser... Claro, hay personas que no me conocen presencialmente, pero ya me van a conocer al transcurso del tiempo. No creo que sea tampoco la última actividad que hagamos. Bien, señores, entonces, ya tenemos los dos. Les pido un fuerte aplauso, reconocimiento a estas dos personas, ¿ya? Para que participen el día 15... Ya, traten de que avanzar este fin de semana, o sea, tienen el sábado, tienen el domingo, y apenas estén, es rápido, ¿va? Traten de hacerlo lo más simplificado, ¿ya? Busquen la información en internet, ¿ya? Y como les digo, lo que están pidiendo para esta actividad es hacer 5 diapositivas mínimo, 5 diapositivas máximo, ¿ya? Ya les he dado algunas pautas para poder exponer. Les he dado pautas para su presentación, ¿ya? De manera que creo que es más que suficiente. Y con todo lo que hemos aprendido durante todas estas clases, ¿ya? Lo único que te queda es escuchar algunas clases que ya hemos pasado y eso lo puedes aplicar a tu trabajo que vas a presentar. Muy bien, yo les agradezco infinitamente. Ya, como siempre lo he hecho, a todos los que se conectan, a todos los que escuchan mi clase, ya. Pero hay un problema, ¿no? Que yo no sé por qué, pero no me están haciendo sus tareas. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa, ¿ya? Pónganle todos los pretextos habidos y por haber. Pero yo no creo que haya durante el día un espacio libre para hacer. ¿Cuánto te demorará hacer tu tarea? No te digo tampoco que lo hagas. Acá no hay nota, no hay que te van a jalar de año, ¿sí? Porque si tú pagaras por el curso, yo te apuesto que todititos estarían haciendo su trabajo, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿no? Afortunadamente para todos, y yo también estoy de acuerdo, ¿ya? Todas estas clases de talleres son gratuitas, pero ahí está el truco, ¿no? Todos tienen que tener interés, ¿ya? Bien, señores, a partir de esta semana que viene, ya entramos a un nuevo capítulo de lo que estamos estudiando, ¿ya? Y digo eso porque ya van a haber otros capítulos, y en este capítulo que corresponde a prácticamente al mes de septiembre y en lo posterior, de aquí ya nos vamos hasta fin de año, ¿ya? Las personas que hayan participado en esto ya no van a participar ya en otra actividad, ¿sí? Vamos a dejar a un lado a estas personas, agradeciendo todos sus méritos habidos y por haber, ya, porque tampoco no es justo, ya, los demás también pueden hacerlo. Bien, entonces nos vamos el día de hoy. Ya tenemos a nuestros participantes. Por favor, manden sus datos de esos participantes. Ya me lo mandó su compañero, ahora tú, Vilma, me lo mandas, ¿no? Nombre completo, taller de computación, ya, y el tema que va señalado, ¿ya? Bien, listo, ok. Entonces ya estamos conversando este fin de semana para ver cómo hacemos, estructuramos ¿cómo se llama? La exposición. Muchas gracias, como siempre, hoy es viernes, ¿ya? Hoy es viernes, estudien, trabajen, ¿ya? Y hagan sus tareas. Muchas gracias por participar. ¿Va a haber repaso el sábado? No. ¿Ya? No. A ver. Les mando con anticipación, ¿ya? Les mando con anticipación para que puedan hacer el repaso, ¿ya? De la semana. Ya, ¿bien? Profesor, gracias. Ya. Muy bien. Gracias.
Goodbye para todos. Gracias, profesor. See you tomorrow.